amigos, yo soy Martín Ricardo 517, en esta ocasión trayéndoles una nueva sección para este canal, que se tratará de gameplays, que trataré de subírselos cada lunes. Hoy grabaré el domingo y se los subiré el lunes, porque si lo grabaré el lunes no creo que alcanzara a subirlos. Esto solamente porque no siempre tendré alguna aplicación lista para subirlos o pensada para subirles que ya haya probado yo. Y entonces habrá días que no podré subir las aplicaciones. Entonces, para evitar que llegue a esto, también meteré esta sección, que será los lunes. Si tengo tiempo, también subiré alguna aplicación. Si la tengo lista, si no, solamente les dejaré el gameplay. Y esta ocasión se tratará de Minecraft Pocket Edition. Vamos a comenzar una nueva serie, que esperamos si pronto salga la versión oficial de Minecraft Pocket Edition, ya que no tenga tantos bugs, porque ya hasta ahorita no creo que vayan a meter muchas cosas más. Por ahí en la primera build que yo les metí, que yo subí, perdón, ya puse lo que va a ser en la 9.1, lo que posiblemente vayan a agregar en la 9.1, que ya no va a ser mucho debido a que ya han metido bastantes cosas en esta versión, y entonces se dedicarán solamente a darle soporte, a darle a evitar que arreglar todos los bugs y problemas que tengan, para así ya sacar una versión más estable que puedan estar utilizando en la que comienzan a hacer la nueva versión. Y bien, como siempre, para comenzar en Minecraft se comienza recolectando madera. Si ven ovejas cercas, aprovechen para matarlas, porque si no tendrán que quedarse la noche encerrados en alguna cueva o corriendo. Y bien, vamos a hacer primero unas espadillas. Ahí ya vi unas ovejas, que eso significa que esta noche sí vamos a dormir. Y vamos a hacer madera, otra boquilla y otra boquilla. Vamos a hacer una mesa. Vamos a ponerla por aquí. Vamos a crear unos palitos y una espada, un pico, y nos faltan más madera. Los palitos tenemos, no vamos a crear, y vamos a hacer un hacha aquí. Con esto vamos a comenzar. Vamos a quitar la mesa para llevárnosla y a ver si vamos a matar esas ovejas para hacer la cama. Y a ver si ya están grandes. Y vamos a matarlas. Aquí tenemos la primera. Necesitamos 3 para hacer una cama. Y cada oveja nos da 1. Aquí está otra. Bien. Ahora vamos a buscar la otra. En esta serie también se tratará de ir. De ir viendo todo lo que se supone que metieron en esta nueva actualización. Que ahorita vamos a ir a la página para ver cuál será lo primero que vamos a buscar. Bien, ya tenemos los 3 de lana. Bueno, tenemos 4. Y vamos a poner por aquí esta cosilla. Vamos a crear más madera ahí. ¿Qué nos falta para la cama? Nada. Ahí está, ya tenemos la cama. Vamos a agarrarla. Matamos algunos puerquillos para tener comida. Los chiquitos me parece que no les dan nada. No sé si hayan metido ya en esta última build una actualización para que sí nos den, pero no creo. Los puerquitos como que son muy agresivos. No, era mi imaginación. Bien, vamos a recoger la comida. Ya la recogí. Sí, ya. Acá está otra. Y bien, aquí en la descripción también les dejaré la página donde yo estuve sacando todas las actualizaciones que fueron haciendo. Y yo creo que vamos a verla. Ahorita nos metemos a esta cueva. Vamos a cortar un poquillo, a sacar un poquillo de piedra para hacer un horno y a crear unas antorchas. Necesitamos 8 de piedra para hacer el horno. Y vamos a ponerlos por aquí cerca para ver cuántos vamos juntando. No hay, ¿no? Aquí. Y en este otro vamos a poner
El pico. Llevamos 5. Y ahí está ya. Vamos a crear ahora sí el horno. Pongamos la mesa aquí. Y es este de aquí. Vamos a crear el horno. Vamos a ponerlo aquí al lado. Vamos a meterle toda esta de madera y vamos a cortar más para hacer las piedras. Digo, estos son en pico aquí para crear antorchas. Vamos a crear esta y a ponerla aquí. Ahora sí. Ya después de que tienen. Y a ver si no se nos pierde la cueva. Ya después de que tienen la cama, están seguros, pueden vivir mucho tiempo. Vamos a sacar más maderilla. Y una poquilla nada más, vamos a cortar unos cuantos árboles. Y ahorita vamos a la página para ver con qué vamos a comenzar a buscar. Cuando llevamos 6, vamos a sacar otra poquilla más. Unas cuantas antorchillas para explorar la cueva. Y con esta yo creo que es suficiente. Estaba por acá abajo la cueva, a ver si no nos perdemos, porque ya se me olvidó. Era por acá. Sí, aquí está. Estaría bien que pusieran mapa en esta Minecraft, porque es muy fácil perderse y luego ahora que ya los mundos son infinitos. Vamos a meter esta, vamos a hacer eso. Tú sales de ahí. Y vamos a meter esta acá abajo. Y acá arriba estás. Y ahora sí. ¿Qué es eso que se ve ahí abajo? ¿Qué es eso? A ver. Oh, es un esqueleto. Tenemos el primer problema. Vamos a sacar piedra para crearnos una espada. Y un pico también por si encontramos hierro ahí adentro. Y unas cuantas nada más. Esta ya es tierra. Que ese esqueleto nos va a matar seguramente. Ahorita vamos a ver si encontramos unas vacas para hacernos una armadura de cuero. Y a ver, veamos qué podemos hacer. Ya tenemos aquí para la espada. Y un pico. Ahora sí. Vamos a ver si ahí. Sí, ya. Vamos a crear unas antorchas. Necesitamos más madera. Vamos por más. Está por acá arriba. Ahora sí. A ver si vemos unas vacas de paso. Para matarlos y quitarles el cuero. Y ahorita a ver si hacemos también una plantación, aunque yo creo que vamos a estar más explorando el mundo, no vamos a quedarnos en un lugar. Porque si no va a ser muy difícil que encontremos todo. Ya está haciendo de noche, vamos a cortar otro más para irnos a dormir. Para que no nos vayan a spawnear mobs. Con eso yo creo que va a ser suficiente por ahora. Vamos a la cueva. Ya se está haciendo muy de noche. Poner la cama aquí cerca. Y vamos a ponerla por aquí. Para rápidamente dormirnos. Ahí está. Lo bueno de que encontramos ovejas rápidamente. Y esto nunca había visto que sucediera, que empezara también en la mañana a ir aclarándose el día. Nunca me había dado cuenta, nunca había, no estaba en las bugs anteriores. Ahora sí vamos a crear más madera. Y no sé qué crear. Otros cuantos palillos, vamos a crear más madera. Más palitos y ahora sí antorchas. Y ya no sé. Es algo que también yo creo que deberían de arreglar. Porque se te cambian las cosas muy rápido.
Vamos a poner una antorcha a ver si todavía está el esqueleto por ahí o ya se desapareció. Y creo que es una cueva muy corta, no, ya está. Lo bueno que no podía pasar. Vamos a tratar de matarlo. Aunque debería dejar las cosas, por si acaso. Ah, vamos. Toma, 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 toma. Ahí está, se murió. Aquí encontramos carbón. Vamos a comernos estas chuletillas que traemos, aunque estén crudas. Creo que nos curan medio corazón, no nos curan uno y medio, entonces está bastante bien. Y ahora sí vamos a picar este carbón. Una cueva muy corta. Y no me fijé a qué horas comencé a grabar. Porque si hago los videos muy largos, luego para editarlos y para subirlos a YouTube con este internet tan lento que tengo. Se supone que debería de ser de 5 megas. Que yo creo que deberían de tener como unos 2 o 3 de subida. Y tengo medio de subida y creo que no llego a los 5 de bajada. Se supone que debería de tener 5. Pero así es Telmex. Vamos a sacar otras cuantas. Bueno, vamos a quitar todo. Quién sabe si podemos encontrar carbón más adelante. Y voy a ver. Vamos a quitar otros poquillos. Y se me olvidó subir el audio. Ahí está ya. Estaba probando qué tal se escuchaba el audio antes de grabar y se me olvidó volver a subirlo. Y vamos a regresarnos. Vamos a explorar otro poquillo a ver si encontramos hierro. Ya se me está acabando la batería. Quitar esto. Este también es uno de los nuevos bloques que metieron. Antes no se encontraban estos. No sé qué sea, la verdad es como barro, no sé qué cosa. Y vamos a poner unas antorchillas por aquí para que no vayan a respawnear más monstruos. Y este sería un buen lugar. Vamos a ver más adelante si nos quedamos aquí o buscamos otro lugar. O nos vamos moviendo. Vamos a matar unos puerquillos para sacar comida. Y no nos dio nada. Vamos por esos otros de allá. Esta también va a ser la otra entrada de la cueva. Y la verdad sí me está gustando para hacer una casa ahí. Que se sea el sótano. Aquí está un pato. Ah. Pero está chico o si sí está grande. Está chico. ¿Eh? No dan comida a los chicos. Solo ya cuando crecen han de dar. Bueno, cuando crecen sí dan. Ya me perdí. ¿Dónde estaba mi casa? Vamos a meternos por esta cueva de acá que seguramente nos llevará. Si es aquí la cueva, ahí no es la cueva, ya me perdí. Qué fácil me pierdo. ¿Para dónde estaba? Recuerdo que habían árboles cerca. Después de muchos que estaban bastante lejos. ¿Será para allá? Vamos a poner unas cuantas piedras para irnos guiando. Por si no era para aquel lado, regresarnos. Aquí está, si ¿sí es esta? Así, ah, aquí está. Y bien. Vamos a cocer estas chuletas. Ya tenemos carbón, vamos a meter unos cuantos. Bueno, esta chuleta que no más saqué. Y escucho una araña. Vamos a matarla porque si se hace de noche nos va a atacar. Yo buscando hierro y aquí tengo luego, luego. Vamos a sacarlo. ¿Cuántos eran? Solamente dos. No nos alcanza para nada. ¿Las botas ocupan dos? No, ocupan cuatro las botas. ¿Pero estar por acá dentro de la araña o habrá otra parte de la cueva?
A ver, este es hierro, sí, aquí también hay hierro. Vamos a picarlo, se necesita piedra para picar hierro, no se puede picar con madera. De piedra en adelante puedes picar hierro con hierro, no sé si se pueda también con oro, no sé si se puede picar el hierro, pero es parecido, bueno, es respectivamente es igual, dura lo mismo y hace lo mismo de daño el hierro, digo el oro que la madera. Si vamos a comérnosla y vamos a ver si encontramos más, pero así sin perdernos. A ver, ¿qué más tenemos de piedras? No tenemos nada. Vamos a poner esta para ir creando una pirámide para no perdernos. Y otra, otra. Tenemos tierra. Y vamos a tratar de llegar ahí enfrente. No, no llegué. Acabo de perder lo que acababa de recuperar de vida. Ya solo hay ovejas, ahí hay otra oveja. Por allá veo algo muriéndose. Vamos a ver qué es. Pero acá vamos a poner nuestra espada de. Vamos a acabarnos la de madera. Y a ver esto qué es. Es una flor roca que había muriéndose. Había porque ya no está. Bueno, vamos. Se alcanza a ver lo que puse, si sí, ahí está enfrente, creo, o es este de allá, no es esta de allá. Vamos a dar una vueltilla por aquí cerca, ahora sí, evitando perdernos. Mejor vamos a regresarnos porque ya se está haciendo de noche otra vez. Vamos, vamos, a ver si llegamos antes de que anochezca. Bueno, hay que perdernos, hay que. Aquí está. Y vamos, vamos ya. No quiero quedarme por acá así como estoy de desarmado. Y vamos directo a la cama. Ahora sí. Batería baja. ¿Cuánto tengo? 15. Todavía aguanto un ratillo. Y bien, yo creo que para el próximo capítulo ahora sí vemos lo que tenemos que buscar. A ver, nos responde algo aquí cerca. No. Yo siento que es muy pronto para hacer casa por aquí. Hay que buscar otros biomas. Y yo creo que por aquí le dejamos. Vamos a picar un poco de piedra para ir poniendo un camino. Eso en lo que en lo que tenemos más memoria para así evitar perdernos. Y otra boquilla. Exploran un poquillo más antes de irnos. Vamos a poner antorcha. Y ahora sí, continuemos. Vamos, voy a acabarme este pico. Ahí está. Sí, vamos a sacar esto y vamos a explorar un poco. Vamos a ir hacia ese árbol grande que se veía. Y a ver para dónde estaba. Luego vamos para allá enfrente. Por aquel árbol de allá. Vamos para el árbol mejor. También les dejaré el link del video para que descarguen esta build. A ver, un tesoro araña. Yo creo que sí va a haber otro extremo de cueva por ahí. Ya no sé para dónde iba. Creo que era para allá. No era para allá enfrente. Vamos a ir poniendo más piedra por aquí para no perdernos. Se ve muy interesante ahí. Vamos a poner más piedrilla. A matar a este puerco. Toma, toma, toma. Está ahí, no nos volvió a dar nada. Llevan dos puercos.
puercos que no nos dan nada. Y vamos a poner otra, vamos a poner una aquí para subirnos. Y comenzaremos a explorar esta cueva. Pero para el siguiente video. Vamos a poner una más. Ponte esa antorcha. Esto también yo creo que deberían de arreglarlo. Tenemos muy poco alcance para poner objetos. O para picar también no tenemos mucho alcance. Ahí pueden ver. No tenemos prácticamente nada de alcance. Pero bien. Yo soy Martín Ricardo 517. No olviden dejar su like, comentario, suscribirse, compartir este video. Y muchas gracias. Nos vemos en otra ocasión.